Hola, hola, ¿cómo están? Nueva edición de 30 Minutos de Noticias, concretamente la edición de jueves 24 de octubre. Abrimos la ventana para conocer cómo está el clima en el día de hoy. Tenemos 24 grados, una jornada bastante ventosa para ser cierto. Tenemos bastante sol también y bueno, justamente ahora estamos viendo las nubes que tenemos en el cielo. Es una jornada bastante atípica porque hay sol, pero en otras partes de la ciudad no hay tanto viento y la verdad es que está bastante agradable para disfrutar el día. Ahora sí, conocemos los titulares que enseguida ampliaremos. Corte de ruta. Hoy por la mañana, ATE de Río Tercero, junto a más sindicatos, realizaron un corte de la ruta 36, es decir, el puente que une Almafuerte y Los Cóndores, en defensa de los despidos masivos en la petroquímica de Río Tercero. Taller emocional. Este próximo sábado 26 de octubre, en la iglesia de Barrio Parque, se llevará a cabo un taller emocional para preadolescentes y adolescentes. Bomberos, una pasión. Con el motivo del aniversario número 45 de los bomberos voluntarios de Almafuerte, tuvimos la oportunidad de conversar con dos emblemáticos bomberos de nuestra ciudad y conocemos vivencias, experiencias y el valor de ser bombero. Iniciamos la información con el corte que se estuvo realizando en la ruta aquí en Almafuerte, esta movilización de los empleados que estuvieron despedidos, mejor dicho, de la petroquímica de Río Tercero, se están movilizando para poder generar nuevos trabajos, para poder trabajar nuevamente justamente en la petroquímica, y estuvimos conversando con Gabriel Aquino, quien forma parte y quien es el secretario general del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, y nos brindó más detalles de esta charla. Mirá, sigue llegando compañeros, han llegado varios colectivos, la verdad que la cantidad de gente, la verdad que no la sé. Probablemente nos quedemos hasta las 12. Estamos los compañeros de químico de Río Tercero, que son, digamos, los principales damnificados, en donde en realidad no somos los principales, porque bueno, los otros compañeros están en la misma manera. Pero a raíz del cierre, del anuncio, del cierre este de Petroquímica Río Tercero, los químicos hemos quedado 127 familias sin trabajo. A eso se suman los compañeros de UOCRA que están acá, que también se han venido a manifestar con nosotros. Otras 65 familias. Y de ahí también se desprende otro problema en fabricaciones militares, todo este efecto cascada, este efecto dominó, donde un montón de compañeros se están quedando sin trabajo. Y fábrica militar, a los problemas que ya tenía, le suman este, en donde bueno, ya le anunciaron 60 retiros obligatorios, es decir, que si no hay compañeros que se quieran retirar por voluntad propia, bueno, van a despedir a 60 compañeros. Así que bueno, por eso estamos todos acá manifestándonos, tratando de hacernos visibles. Hicimos un corte de media calzada en las dos vías, tanto de Río Cuarto hacia Córdoba como de Córdoba hacia Río Cuarto, y entregando un poco de folletos también para que aquellos que no saben se enteren de la situación que tenemos en Río Tercero, ¿no? Una situación bastante complicada, porque cuando tiramos estos números de compañeros que se quedan sin trabajo, hay un montón de otros que a lo mejor no se ven acá y no van a venir, que son un montón de pymes que le brindan servicios a Petroquímica, que bueno, obviamente no se van a quedar sin trabajo. ¿Podés darnos un aproximado, un estimado de cuántas personas son las afectadas por estos despidos, ya sean directamente y las familias de ellos, obviamente? Mira, trabajadores que se quedan sin trabajo hoy, seguro, deben ser más o menos unos 250. Obviamente con la carga de familia que tiene cada uno, ¿no? Y después, bueno, estamos tratando de ver cuántas pymes y a cuántos negocios afecta. Por ejemplo, un negocio de electricidad nos decía, che, yo gran parte de lo que yo vendo se lo vendo a Petroquímica, una empresa que obviamente tiene mucho insumo en electricidad, y la verdad que me va a complicar mucho. Y se está viendo en Río Tercero, con toda esta baja del consumo y eso, de muchos comercios que se van achicando y que van despidiendo gente. La verdad que
son esos despidos que no se saben o por goteo, que bueno, creo que están afectando muchísimo. Bueno, muchísimos éxitos y ojalá que la situación cambie para bien. Ojalá, lo que nosotros reclamamos es eso, ¿no? Trabajar, queremos trabajo, son todos compañeros, son todos trabajadores. Gracias a Dios, toda la gente que está pasando con los vehículos así lo entiende, frenan, son respetuosos, reciben el folleto que le damos y bueno, ojalá que podamos revertir esto. Continuamos con más información en 30 minutos y lo hacemos ahora con el taller que se va a desarrollar este próximo sábado 26 de octubre en la iglesia de Barro Parque. Este taller tiene como propósito, fundamentalmente para los preadolescentes y los adolescentes, en una charla que va a tener una disertadora, en explicarles sobre las emociones, sobre todos esos problemas que a esa edad empiezan a aparecer en los jóvenes. Así que bueno, esta es la información que tenemos al respecto. Sí, taller de emociones. El tema a desarrollar es ansiedad, depresión, uh-huh, ideas suicidas. La disertante va a ser una licenciada en psicología, la licenciada Luciana Isaza, que ella se especializa en adolescencia. Bien. El día sábado a las 18 horas. Bien. ¿La dirección de la iglesia va a ser en la sede de la iglesia? Sí, la iglesia está en la calle Santa Fe, 525 de Barrio Parque. Bien. ¿Es abierta a todo público, más allá de que puntualmente es para adolescentes? No es abierta para todo público, es solamente para adolescentes y preadolescentes a partir de los 11 años. ¿Sí? No está permitido ir con niños, por una cuestión de que los adolescentes tienen que tener suma atención sobre lo que se va a disertar en esa tarde. Bien. ¿Conocen la modalidad de la charla? ¿Es interactiva? Es decir, ¿se los escucha? Y luego hay devoluciones, no sé, soluciones, aportes por parte de la profesional. Sí, por supuesto que ella lo va a manejar todo desde un punto muy profesional. Sí, yo creo que sí, ella va a disertar con los chicos y va a hacer algo de ir y venir, digamos, y sobre todo transmitirles bueno, todas estas herramientas que están necesitando hoy los chicos para poder sobrellevar sus emociones y estos ataques de suicidio y temas puntuales que, bueno, ella no sabría bien cómo lo va a disertar, pero bueno. Bien, esta es una idea que se les ocurrió a ustedes, es una necesidad porque ven también que, no sé, los jóvenes o los adolescentes que van y concurren a la iglesia plantean esta inquietud. Y en realidad es una necesidad y es una situación que se está viviendo, yo creo que en todos lados, en todo el mundo, terrible, y bueno, que por ahí preocupa muchísimo, partiendo de los adultos, ¿no? Nos preocupa y decir poder hacer algo. Pero esto surgió desde ella, un sentir que tuvo Karina, así que bueno, estuvo hablando con la psicóloga y bueno, surgieron esas cosas tan maravillosas que la verdad que van a ser de mucha ayuda para los adolescentes y bueno, esperemos que así sea. Claro, ¿no? Que sí. Esa es la idea de que... Está abierta a los adolescentes de toda la ciudad o preadolescentes sin necesidad de que practiquen el culto de ustedes. Sí, por supuesto. Uh-huh. Se ha invitado a todas las congregaciones. Bien. De Alma Fuerte y bueno, la invitación abierta a toda la ciudad, ¿no es cierto? En las escuelas se han hecho las invitaciones, en los clubes de fútbol, para todo aquel adolescente que sienta la inquietud de acercarse. Es importante señalar que primero es participación libre, gratuita, pero no sé si se tienen que registrar o inscribir como para participar o solamente concurrir a esa hora el día. No, solamente concurrir. Uh-huh. A las 18 horas va a haber un intervalo en el taller, es con un intervalo de por medio. Bien. Es dinámico y está abierto a todo público. Bien. Recuérdanos entonces la dirección de la iglesia. Santa Fe 525, de Barrio Parque de nuestra ciudad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana Isaza, soy licenciada en psicología y voy a estar el 26 de octubre compartiendo un taller especial para adolescentes en la Iglesia Jesucristo es el Señor, sobre gestión de emociones. Sabemos que estamos frente a un flagelo social de trastornos de ansiedad, depresión e ideas suicidas. Así que vamos a compartir una tarde juntos para adquirir herramientas, información y saber cómo manejar este tipo de emociones
para también mejorar nuestra calidad de vida. Sabemos que así Dios lo quiere y juntos vamos a aprender. Los espero a todos el 26 de octubre, como les dije, en la Iglesia de Jesucristo del Señor, entrada libre y gratuita. Un abrazo. Antes de la primera pausa, quiero anticiparles que en el segundo bloque va a haber una información muy importante y que todo el bloque va a estar destinado a una charla que tuvimos esta mañana con dos bomberos que son de los más influyentes de nuestra ciudad. Así que bueno, es una charla bastante, bastante interesante. Ahora sí, momento de la primera pausa, ya volvemos. ¿Por qué aumenta la luz? Generar energía conlleva grandes costos. Implica la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Eso requiere constantes inversiones para mejorar el servicio, un servicio que demanda más cada día. ¿Cuánto afecta la quita de subsidios al consumidor? Primero, tenés que saber que el acceso a la energía es tu derecho. Eso quiere decir que el Estado debe garantizar que la luz llegue a todos los rincones del país. En Córdoba, EPEC y especialmente las cooperativas de servicio cumplen un papel fundamental para garantizar este derecho. En 2024, el Gobierno Nacional tomó medidas que liberan el mercado y dejan sin subsidios de energía a sus usuarios, siendo este el motivo de los aumentos enormes en las facturas de este servicio. Todos los usuarios están afectados y se ven obligados a reacondicionar costos y afrontar cambios en su economía de consumo. No te confundas, el poder político es el responsable de este aumento, y no sus trabajadores como quieren hacernos creer. Aprovechando que hace poco se cumplieron 45 años de la entidad de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, aprovechamos para conversar en el día de hoy, esta mañana, con Ricardo Medina y Ricardo Balazo, quienes son los máximos influyentes, por así decirlo, de esta entidad de los bomberos. Y bueno, nos contaron un poquito de vivencias, de experiencias, qué se siente ser bombero, y también dieron unos consejos para los próximos, para las próximas personas que quieran iniciarse en esto. Pero bueno, dejemos que ellos nos brinden más detalles sobre esto. ¿Por qué iniciamos ser bombero? Por una invitación que cursó a la población, a los jóvenes de ese momento, estamos hablando de 45 años atrás, el entonces intendente, el teniente coronel Luis Petrucci. Él fue el último gobierno de facto que tuvimos aquí y tuvo la brillante idea de, junto gente, digamos, personas que estaban involucradas en varias comisiones del pueblo, las reunió él y los invitó a formar el cuartel de bomberos. Primero había que formar la comisión para luego formar el cuerpo activo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y se largaron una convocatoria a la cual fuimos 3, 4, 5, 10, 15 personas, los primeros uno en la reunión uno, otra reunión otro, en donde ya más o menos nos dieron la idea de lo que era ser bombero. Uh-huh. Nosotros fuimos con un amigo, Jorge Paulucci, y caímos ahí para ver qué era, cómo era, y nos tentó. Uh-huh. Pero esto empezó siendo más una aventura que saber lo que era propiamente ser bombero. ¿Cuántas personas eran más o menos las que habían en esa época? Y unas 10 personas habremos sido. Yo, si te parece o si les parece, se las nombro, las que me acuerdo yo en este momento, ¿cierto? O sea, los que arrancamos las primeras reuniones del cuartel, de lo que después fue el cuartel, Jorge Paulucci, que lo nombré recién, el Coqui Galazo, primo de Ricardo, estaba ahí, estaba también Sergio Chía, estaba también Walter Scaruti y Mario Villafañe, que eran cuñados ellos en ese momento. Estaba Walter Moyano, y me estaba Gelfio de Dominici, muchacho que era de los Cóndores, pero que está fincado hoy aquí en una fuerte. Se me puede estar faltando alguno que se me pasan, ¿sí? Y las primeras reuniones las tuvimos en la sede, primero una reunión, incluso hubo una aquí al frente en el Club de Pesca y demás, pero las primeras reuniones ya como futuros integrantes del cuartel, en la parte de arriba del Club Atlético de la Fuerte, en el Salón de Fiestas, bueno, primera charla formal y algunos escarceos de cómo hacer, cómo pararse y demás. Y los primeros jefes que tuvimos fue don Hugo Machiarulo, como primer jefe, y don Juan José Pérez, el papá de Pipiolo, que era el segundo jefe. Estos dos hombres eran bomberos en la fábrica, no sé si militar o atanor de Río Tercero, entonces tenían conocimiento de bombero interno de la fábrica y vinieron con las primeras explicaciones.
nos íbamos a la cancha del Club Atlético y ahí aprendíamos a enrollar y a desenrollar la manguera, tirándola, cómo se paraba, cómo nos teníamos que parar y cómo teníamos que hacer para conectar el pitón. Y ahí usábamos la llave esta que mostramos hace un rato, que era la llave de ajuste de manguera, un acople, dos acoples, ¿sí? Bien, los primeros fueron ahí. ¿Cómo se mantienen, te pregunto a vos ahora, a lo largo de los años, con estas ganas de seguir ayudando a la gente, de mantenerse en actividad? Es algo que se lleva por dentro, corre por nuestras venas. Uno empieza, le agarra amor y después no lo deja más. Uh-huh. Es como ser hijo de una persona y nunca deja de ser. Claro, pasa a dejar de ser un trabajo para hacer algo que ya haces porque te gusta. Sí, no. En nuestro momento nada era trabajo, era todo vocación. Nosotros trabajábamos en el cuartel y hacíamos mantenimiento de los vehículos, hacíamos un montón de cosas que, bueno, era parte de nuestro trabajo y de lo que llevábamos por dentro. Ya que tocamos el tema de los vehículos, ¿cuánta era la maquinaria que había para esa época? Si es que había, obviamente. No teníamos nada. Las primeras salidas que hubo, se salía en vehículos particulares. El bombero que podía, ponía su vehículo y en eso se iba. No teníamos nada. Bien. ¿Se acuerdan si en esa época eran solamente hombres o también habían mujeres? Eran todos hombres, todos hombres. Hace pocos años se incluyó a la mujer. Antes éramos todos bomberos hombres. Bien. Contanos el primer lugar donde se estableció los bomberos como tal. El primer lugar que tuvimos como establecimiento, es decir, che, los bomberos nos reunimos aquí, fue en el actual corralón municipal. Vos te parás en por donde entran los vehículos, al fondo hay un galpón y una habitación, una piecita de 3x3, 3x4, que da sobre la calle Alem. Uh-huh. Eso fue el lugar que nos dieron para reuniones. Bien. Entonces, los que conocíamos un poco de papelería, que era con Jorge, trabajábamos en el banco Sicor, que es donde está el actual banco Credicop. Uh-huh. Entonces, allí ubicamos un escritorio, un fichero, un armario y empezamos a hacer las fichas de los que somos bomberos, de los que éramos bomberos hasta ese momento. Todo el mobiliario nos lo regaló el Banco Sicor, muebles usados que ellos tenían y habían ido cambiando. Los ficheros, incluso las impresiones de la papelería. Hoy día el fichero que tenemos, la ficha que tiene Ricardo, que tengo yo, son las originales de aquella época. Mira. ¿Sí? Y siguen estando en el legajo propio de cada uno, ¿sí? Uh-huh. Y allí teníamos, y el primer vehículo que tuvimos a disposición los bomberos, con el que salimos la primera vez, era el camión regador del municipio. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Conectábamos la manguera a ese camión y con un, escúchame, en la punta de la manguera, donde va la lanza, ¿cierto? Hoy día son muy nuevas y bien sofisticadas, que te abren una lluvia, uh-huh, que te abren una protección. No, era un pitón largo de bronce con el cual salía agua y nosotros. Uh-huh. ¿Y con qué se regulaba? Con la presión de que nos daba el maquinista. Claro. Entonces era buscarlo al chofer y salir corriendo para él. Uh-huh. Ahora, ¿cómo nos llamaban la gente que necesitaba los bomberos? ¿Cómo nos llamaban en esa época? Llamaban por teléfono, que había pocos teléfonos fijos también. Llamaban a la policía. La policía tenía un mortero de este tamaño, pedazo de caño así con manija, apoyado en el suelo, tiraban tres bombas de estruendo y las tres bombas de estruendo eran el llamado para nosotros. Claro. Y nosotros desde donde estábamos salíamos corriendo, íbamos ya al lugar de cuartel y salíamos en la salida que correspondía. Ahora es normal que hayan capacitaciones para que la gente se inicie y se empiece a entender qué es ser bombero y después empiezan a trabajar en esto. En ese momento era haciendo y haciendo, o se aprendía y después recién se hacía. La capacitación la teníamos de parte de estos dos jefes que tuvimos al principio. Luego vino un señor de Carlos Paz, Manuel Soberano, que fue un instructor, él había sido bombero en Carlos Paz, uh-huh, y un hombre con una presencia casi militar para explicar la situación. Y él nos capacitó mucho en todo lo que necesitamos saber en el momento. Él después se fue jefe del cuartel en un momento dado, hicieron un paso al costado los dos primeros jefes y quedó el de jefe. Uh-huh. Y él nos enseñó mucho. Y simultáneamente ya empezaban a haber cursos, al año y medio, a los dos años, ¿cierto? Que íbamos, estaba en formación, recién formada, la Escuela de Capacitación de la Federación de Bomberos, que empezó a funcionar en Villa María, uh-huh, a cargo de un señor Mulinetti. ¿Alguna anécdota de esa época, las primeras salidas? Te voy a preguntar a vos, Ricardo. Sí, mi primera salida, me acuerdo como si hubiese sido ayer, fue un camión contra una Renaulteta,
camino Río Tercero, que hubo muertos. Lo tengo muy presente a eso, mi primer salida. La primera salida. Sí. ¿Alguna otra vivencia, alguna experiencia con compañeros, algo que haya pasado en algún momento también para recordar? Miles. Ricardo no la quería contar, le voy a contar así medio rapidito nada más. En una salida se cayó Ricardo arriba de espinas. Imagino. Con una chapita hicimos una especie de pinza y con eso le sacamos las espinas. 3 meses después todavía se estaba sacando espinas. Y anécdotas muchas, algunas, yo siempre digo contables y otras no, desde el punto de vista de que hay cosas que sí. Un bombero no debe contar. Incluso lo hemos hablado y lo hemos realizado de esta manera. Jamás un bombero llega a la casa, a su familia, sean padres o sea esposa e hijos, contar lo que hicieron. No. Sí, un accidente. Ahí te cuento todo, ¿cierto? Una cuestión de decoro. Uh-huh. Incluso si el accidente fue incómodo y muy feo, hay bomberos en los cuales no tienen, digamos, tienen como miedo o tienen una aversión o a la sangre o a lo que sea, y se lo protege ese bombero. Se lo protege el que está capacitado para hacerlo, porque en un accidente hay un montón de actividades que no es solamente ir a sacar el herido, el accidentado. Hay que estabilizar el vehículo, hay que cortarle la corriente al vehículo, hay que evitar que otro vehículo nos choque a los que están trabajando ahí, o sea, atender el tránsito, hay que acercar herramientas en el parque de servicio. Entonces, hay un montón de situaciones que hay que mantener. Asimismo, te cuento que el cuartel cuenta con, desde hace muchos años ya, con una psicóloga. Entonces, esa psicóloga nos ha contado a veces, che, ven una cosa fea en un accidente, que generalmente donde se ven las cosas feas, y de bien que estamos charlando acá, y si te aparece la imagen de lo que viste hace 3, 4, 5 días, imagen recurrente. Bueno, la psicóloga nos decía, dice, imagen recurrente, 5 días, 6 días, hasta ahí sería dentro de lo normal en cualquier persona y en cualquier situación. Cuando pase más de 7 días, vengan, hay que hacer un tratamiento y hablarlo con ella y para que vos puedas sacarte, para que vos puedas limpiar tu mente, porque vos tenés que estar concentrado en lo que tenés que hacer en la próxima salida. Claro. Ser bombero empezó siendo para nosotros, para mí, hablo en primera persona, una aventura y luego se transforma en pasión. Claro. Cuando se transforma en pasión, ahí vos te olvidas y te centras y te concentras y la pasión no tiene explicación. Claro. Entonces vos sos bombero. Entonces, a los jóvenes que se han iniciado, mira, nosotros estuvimos activos hasta hace 3 años. Cuando el cuartel cumplió 40 años, estábamos activos todavía, ¿tá? Hace 5 años. Uh-huh. Y veíamos la tropa formada en ese momento, en el día del acto, y más de la mitad de la tropa no había nacido o eran niños de jardín de infantes cuando nosotros éramos bomberos. Uh-huh. Entonces, yo a esos jóvenes y a los que se van recibiendo cada 2 años que hacen el curso y demás, ¿ya? Yo lo que les pido que no pierdan la pasión, Y mi deseo es que lleguen a los 60 ahí, como hemos llegado nosotros, con ganas de pegar el salto de la silla o de la cama si estás durmiendo al sonido de la sirena. Bueno, ahí siendo bombero nos capacitamos para toda clase de situaciones. Y después cada uno va descubriendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le interesa. En mi caso fue la parte de rescate acuático, buceo. Bien. Integré desde hace muchísimos años, hasta que me retiré, la parte de buceo. Esto lleva mucho tiempo aprender y desempeñarse en esa área. Se empieza con la primera estrella, segunda estrella, tercera estrella. Son los niveles de capacitación que vas recibiendo. Claro. Y aparte la práctica, mucha práctica, conocimiento de los lagos, de los ríos. Nunca terminás de capacitarte, siempre estás aprendiendo algo nuevo. En estos 45 años, si bien la tarea del bombero es la misma, al fin y al cabo es ayudar a la gente, poder en lo que se pueda, en accidentes y demás. ¿Qué ha cambiado en estos 45 años en cuanto a la tecnología y demás? Que el bombero ha mejorado, me imagino. En todo cambió, en todo. Lo único que no cambiaron fueron los accidentes. Claro. Esos siempre están y son parecidos. Pero cambió todo. Nosotros cuando empezamos teníamos una camilla y en esa camilla hacíamos todo.
Ahora, si no tenés los elementos necesarios, una tabla, un collarín, no podés tocar a la persona. Que bueno, que nosotros muchas veces hicimos cosas que ahora se ven mal. Pero en el momento era lo que teníamos. Claro. Y era lo que nos enseñaban a hacer. Claro, se podía hacer lo que, con lo que había. Exactamente, exactamente. Un accidente, como decíamos recién, hace 45 años, era con barreta intentar desdoblar algún hierro que estuviese torcido. Hoy día te bajas con todas las precauciones del caso, pero tenemos expansores, claro, en donde el expansor trabaja hidráulicamente, acomoda, facilita el sacar una víctima de un vehículo y demás. Bueno, y después los vehículos. Los vehículos, tenemos una flota de camiones que es un lujo, un lujo. Calcula que nosotros arrancamos allá en el 79, bueno, en el 80, con una camioneta Chevrolet, común, sin cúpula. Iban tres personas adelante y las otras dos o tres que iban sentadas atrás, iban un asientito que era de madera, con la espalda pegada a la cabina, y así viajamos. Esa era la seguridad que había en el momento. Y en el año 81, el cuartel tenía 2 años de formación, la comisión, habían juntado plata, claro, porque hay que hablar de las comisiones también. El agradecimiento que como bombero lo tenemos que dar a las comisiones, ¿sí? Porque sin ellos no podríamos ser lo que somos nosotros, lo que hemos sido nosotros. Entonces la comisión se contacta con el cuartel de Avellaneda, de Buenos Aires, y deciden ir a comprar una autobomba. Nos dicen, che, vamos a comprar autobomba, tal. Partieron para allá, 3 o 4 de la comisión. Llegamos tal día, tal hora. Los esperan, espérennos. Así que en lugar de esperarlos aquí, en el cuartel viejo, en el primer cuartel, nos fuimos a esperar al cruce de los Cóndores, al viejo cruce de los Cóndores, ahí donde están los eucaliptos. Y venían desde allá del sur, desde los Cóndores, venían, y vimos que venían luces, las luces de la baliza, y otras luces más. Y bueno, toda la algarabía, cuando llegó la autobomba ahí, frenaron, que yo abrazo, algarabía, grito, una ambulancia. Digo, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Alguna cosa extraña? No, con el mismo dinero habían comprado el autobomba y la ambulancia. La ambulancia era una Rambler Cross Country rural, blanca por supuesto, y que en esa época los cuarteles bomberos podíamos tener ambulancia. ¿Qué es ser bombero? ¿Qué significa ser bombero? ¿Qué significa ser bombero? Es un orgullo tremendo que uno lleva por dentro. Es eso. Comparto con Ricardo que es un orgullo. Yo agradezco haber tomado la decisión de ser bombero en aquel momento, porque me permitió aprender mucho y me permitió ayudar al prójimo, en este caso los ciudadanos de Alma Fuerte, y de otra localidad en un accidente. Un día uno de mis hijos, Facundo, me dice, papi, si a vos suena la sirena y vos salís y vas a ayudar, no sabes a quién, no lo conoces, y si está consciente esa persona te va a decir gracias, y si no, no, y vos fuiste y le ayudaste. Y sí, es una manera de ser y de sentir. Pues yo te hablo de la pasión, te hablo recién, y yo soy un agradecido a la vida. Es importante conocer las medidas de prevención contra la propagación del dengue. Limpia los objetos de tus jardines y del patio de tu casa. El mosquito se encuentra principalmente en nuestras casas o alrededor de ellas. Por eso debemos evitar su reproducción y ser responsables todos los vecinos de cada barrio. Limpia frecuentemente los bebederos de tus mascotas y usa repelente. Sin mosquitos no hay dengue. Juntos podemos más. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort,
Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Como es costumbre y antes de terminar cada programa, vamos con la información de cereales y oleaginosas. En el mercado de Rosario, la soja cerró a 310 mil pesos la tonelada, el maíz a 182 mil 900, el sorgo en esta instancia no tiene cotización y el trigo cerró a 204 mil 500 pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico extendido para hoy y los próximos dos días indica que la mínima de hoy fue de 13 grados y habrá una máxima de 27 con el cielo completamente soleado. Ya para mañana viernes va a cambiar un poco la temperatura y va a estar bastante fresco por el viento, con una mínima de 6 y una máxima de 20 grados. Y para el sábado va a mejorar un poco la temperatura con un sol a pleno, con una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados. Con las farmacias de turno. Está de turno hoy y hasta mañana Farmacia Victoria en Buenos Aires 305. Y desde el viernes hasta el sábado estará de turno Farmacia Masaglia de Maggi en Avenida Buenos Aires 1095. Eso ha sido todo por hoy en 30 minutos de noticias, pero no se vayan que a continuación viene Living Room. Muchísimas gracias por la atención, hasta luego. Somehow I taught you be my friend.